Pero tú viviste entonces cerca de Balaguer en ese periodo difícil de los 12 Muy años. difícil. Alexis sí me dijo que sí, que había una relación estrecha y un acuerdo, un pacto entre Bosch y Balaguer. Estuve presente en conversaciones telefónicas entre él y Don Juan, donde ellos se decían Juan y Joaquín. Y yo te puedo decir que el doctor Balaguer nunca le pidió nada. Esta conversación era necesaria y desde nuestro punto de vista para la serie de programas que hemos venido realizando, muy necesaria porque se trata de Mercedes Solís, la hija más cercana del doctor Joaquín Balaguer, la que tuvo el mayor contacto con él, la que tuvo una cotidianidad, habló mucho de política, pero también una relación personal distinta de las relaciones que tuvieron los otros hijos del doctor Joaquín Balaguer. Mercedes Solís está con nosotros. En el pasado hemos tenido otras conversaciones de carácter político, porque ella ha estado también en la actividad política, pero esta conversación gira en torno a la figura de su padre, de la cual hemos estado conversando en las últimas semanas con diferentes personas, incluyendo la entrevista que hicimos a Alexis Joaquín Castillo, su hermano. Muchas gracias, Mercedes, por aceptar este diálogo. Me alegra que podamos conversar sobre la figura del doctor Joaquín Balaguer, no solamente en el plano político, institucional, sino también en el plano personal. Tu relación con el doctor Joaquín Balaguer, ¿desde cuándo tú sabes, tú conoces, tú te enteras que Joaquín Balaguer es tu padre? Buenos días, Fausto. Gracias por esta oportunidad, porque yo creo que del doctor Balaguer se ha hablado mucho en el sentido político, pero del Balaguer humano, quizás por ese enigma de que él mantuvo siempre, la gente no conoce que dentro de todo ese cerebro también había un corazón, Un ser humano. sí, que Sí. tenía sentimientos, Sí. que no era todo tan frío como se percibía. Y yo quería, fíjate, él fue más que todo para mí un educador. Te voy a hacer una anécdota. Cuando yo estudiaba en el Colegio Santa Teresita y me pusieron allí por la cercanía con el Palacio Presidencial. Entonces, varias veces a la semana iba una persona que era su chofer a buscarme, a recogerme al colegio para yo verlo. Más que todo me llevaban porque yo era una niña como despierta, como tú ves, que lo hacía como retraerse un poco de toda esa vorágine en que él estaba metido. Ese día yo salgo del colegio, abren el portón y está ese carro negro esperándome ahí. Uno de mis compañeros dice, ay, pero Mercedes Solís es rica, porque mira el carro en que la vienen a buscar. Y un compañero llamado Era el George, carro del el presidente de carro del la. presidente de la República, Georgie Chotín, le dice, no, Mercedes Solís no es rica, Mercedes Solís es la hija del presidente de la República. No es que yo no sabía que él era el presidente, pero era como la primera vez que alguien me ponía contra esa realidad. Y yo recuerdo que cuando yo llego al palacio, que yo saludo y no sé qué, él me dice, ¿y qué te pasa hoy? ¿Qué te preocupa? Y yo le digo, ¿usted es el presidente? Me dice, sí. Le digo, ¿y usted me puede explicar qué es ser el presidente? Y me dice, fíjate, en un país hay ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos tienen diferentes oficios. O sea, están los maestros, los ingenieros, los limpiabotas, estos, los agricultores, todos son importantes para la marcha del país. Pero el país necesita una persona que se ocupe de sus destinos, o sea, que vele por sus intereses, que le importen sus cosas, que las defienda como propias. Entonces, ese es mi oficio. Yo soy esa persona que hace eso. ¿Y qué edad tú tenías en ese momento? Yo era un adolescente. Un adolescente. Exacto. Es decir, que fue ya en la adolescencia Exacto. cuando tú conociste que tu padre era Joaquín Balaguer. No, no, yo sabía que él era mi padre, porque fíjate, o sea, yo nazco, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que él tuvo mucho tiempo en el exilio,
Pero, ¿qué pasa? Que a través, Tata Bautista era mi madrina de bautizo, Altagracia Bautista de Altagracia Suárez. Bautista de Suárez. Sí. Y el doctor Quesada, que era muy José cercano, Quesada. José A. Quesada, Sí. que eran muy cercanos a él, a través de ellos él me hacía llegar las cosas que yo necesitaba. Incluso una vez tuvieron que operarme de emergencia de la garganta y el doctor Quesada y doña Tata, que así le decíamos cariñosamente, son los que me llevan a la clínica el dinero que él había enviado para hacer posible mi La cirugía. operación, O sea que sí. yo sabía, ¿entiendes?, desde pequeña que él Ya. era mi padre. Lo que pasa es que él estuvo mucho tiempo fuera y en ese tiempo perdimos cercanía. Pero una vez él regresa, esa cercanía se activa. O sea, un poco como decía Alexis, por la particularidad de que la tía Emma era, tú sabes, como un La que poco los la reunía. exacto, la que nos pendía pendiente de ¿Y todo, no cuándo sé tú qué. conoces a tus hermanos? Fíjate, Alexis y yo y César, o Y sea, César nosotros Mayeri, tres, sí. exacto, teníamos una costumbre de que nos llevaban allá los domingos, porque yo ahí lo veía en el palacio, antes en la casa, ¿verdad? Pero, o sea, ver la familia, como que los domingos teníamos esa cotidianidad de que nos llevaban a comer, ¿entiendes? Paseábamos en aquel pasillo largo que tenía la casa, dábamos carreras, hacíamos cosas de niños. Y entonces en ese tiempo nosotros tres nos hicimos cercanos. César Mayén, Alexis Joaquín Y Castillo y Mercedes tú, Solís, y exacto. Mercedes Solís. ¿Y compartían con él en esos encuentros de Doña Emma? Porque Alexis me dijo que no, No, que él no, realmente, pasaba. exacto. Realmente no tanto. Pero fíjate, Fausto, yo no sé si por ser hembra o porque yo era un poco traviesa o no sé qué, porque lo mismo así yo hacía en el palacio, yo siempre me colaba. A, tú sabes, Sí. acercarme. Y por ejemplo, en el palacio yo te puedo contar que yo tenía la costumbre de jugar y a veces me desesperaba porque yo pasaba mucho tiempo y él no me veía. Entonces yo fui a verlo y entonces pasaban horas y él no me decía, yo decía, ¿cuándo es que yo lo voy a ver? Espérate un ratito, Mercedita, que él está ocupado, no sé qué. Entonces yo adquirí la costumbre de colarme por el ascensor que quedaba en un pasillo. Y de una vez estaba una puerta de cristal que daba a su despacho, y en la otra puerta de cristal era el despacho de los asistentes militares. Entonces, fíjate, el escritorio de él era el escritorio de Trujillo, un escritorio grandote de caoba, a mí me parecía inmenso, porque imagínate, En el entonces, Palacio en el Nacional, Palacio sí. Nacional, entonces yo entraba por el ascensor y acechaba que él estuviera en el baño, y me colaba y me agazapaba debajo del escritorio. Ahí te voy a contar una historia. Ahí escuché muchísimas cosas porque fíjate, antes de eso tenía la costumbre de ponerme detrás de las cortinas, pero se me salían los pies. Y te Entonces se veía daban cuenta y entonces, me sacaban. ya, Entonces adquirí ya, esa costumbre de ya. Pero tú viviste entonces cerca de Balaguer, en ese periodo difícil de los 12 muy años, difícil. de 1966 hasta Muy 1978. difícil, sí. ¿Tú conoces alguno de los momentos importantes, por ejemplo, de Sí. esa época en la que el doctor estuvo, doctor Balaguer, estuvo involucrado? Te voy Los a años contar algo. 70, el proceso electoral del año 70, la crisis por la guerrilla de Camaño, Exacto. por Eso, ejemplo. por ejemplo, de Camaño te puedo contar que ese día yo jugaba en los jardines del palacio y había subido a inquirir por qué él no lo había visto, porque ya tenía Cuando tú muchas te horas. refieres a ese día, te Es el día que refieres mataron a Camaño. al día que murió Camaño, que Exacto. fue el 17 de febrero, 16 o 17 de febrero de 1973. Bueno, entonces yo, el coronel que era su asistente militar, creo que era García Paredes, me dice, no, él no te puede recibir todavía porque él está pendiente de algo. Date otra vuelta y vuelve dentro de un ratito, yo te mando a buscar. Había un militar que siempre estaba conmigo cuando yo estaba jugando abajo para que no hiciera travesuras. Se llamaba Manuel Cruz, era un militar, ¿no? Entonces, yo veo que aterriza el helicóptero en los jardines del palacio. Resulta que el helicóptero aterrizaba allí cuando él viajaba, que él viajaba los miércoles y los fines de semana, entonces él trabajaba todos los días. Entonces el helicóptero iba y lo dejaba allí y ahí él se movía a su despacho. Yo acababa de estar, o sea que yo sabía que él estaba en su despacho. Al ver el helicóptero aterrizar, eso
me llama la atención. Y veo que se desmonta Ramón Emilio Jiménez, sí, con unas botas hasta las rodillas llenas de lodo, un traje militar de esos que se ponen así, verde olivo, o sea, y eso... Traje de campaña, como exacto, dice, exacto, sí, de campaña. Traje de campaña. Sí. Y eso me llama mucho la atención porque él era un militar impoluto, o sea, él siempre estaba... vestido correctamente, muy correctamente. Exactamente. Sí. Y por curiosidad digo, déjame ver si me puedo colar y voy a me cuelo al despacho. El presidente Balaguer estaba en el baño. Entonces yo voy y me acomodo y él, le anuncian a Ramón Emilio, Ramón Emilio entra. Y yo recuerdo que le dice, doctor, yo vine a avisarle que los insurrectos están localizados ya. O sea, ya nosotros tenemos el lugar donde ellos están. O sea, en este momento el ejército está ya haciendo lo debido. Entonces, él se queda como pensando un rato que a mí me pareció eterno y le dice, ¿usted tiene alguna manera de comunicarse allá? ¿Hay alguna persona con que usted se pueda comunicar? Y él le dice, yo me puedo comunicar por radio con X persona, no, la verdad no recuerdo el nombre. Enrique Pérez y Pérez estaba ahí. No, la verdad que no quiero mentir, o sea, quiero decir las cosas tal y como yo las recuerdo. ¿Qué usted quería? Que entonces le dice, yo quiero que le preserven la vida, o sea, quiero la garantía de que van a preservar la vida de esos muchachos. Él sale, él otra vez está mucho rato, el tiempo a mí me parecía eterno. Y cuando él regresa, le dice, doctor, excelencia, le tengo que dar una mala noticia. Resulta que me informan que Camaño fue muerto en un intercambio de disparos. Mira, Fausto, yo nunca en mi vida, porque yo lo he visto, no, lo vi enojado muchas veces, ¿verdad? Pero no como yo, o sea, la furia que yo vi en ese momento es como que me impresionó increíblemente. O sea, todo lo que estaba encima del escritorio, habían tres teléfonos, uno negro, uno crema y uno rojo, y todos los papeles y todo lo que estaba voló por los aires. ¿Balaguer se incomodó? Se incomodó, dijo cosas que, bueno, que yo no quisiera repetir. O sea, palabras que yo nunca había oído que él decía porque eso había sucedido. Cuando le dijeron Camaño que había muerto. Entonces le dijo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y sí, me informan que sí, que ciertamente... ¿Nunca hablaron del coco mayor? No. ¿No oíste nunca mencionar esa frase? El coco mayor ha caído. No, la verdad que no. No puedo decir que... Bien. Así designaron a Camaño en el lenguaje militar. Bueno, inclusive déjame decirte que yo no sabía quién era Camaño. O sea, yo no tenía la menor idea de lo que yo estaba escuchando. Yo simplemente estaba muy asustada. Yo recuerdo que, porque el doctor Balaguer era una persona de mucha fuerza, aunque era una persona pequeña y eso, cuando él daba en el escritorio, así, o sea, con los nudillos, y aquello, yo me acuerdo que yo me ponía las manos así porque el ruido a mí me parecía ensordecedor, sobre todo, quizás el susto. ¿Tú estabas debajo del escritorio? Debajo del escritorio, de verlo o sentirlo tan iracundo, que no era una manera que yo acostumbraba a verlo. Y recuerdo que cuando el almirante salió, yo aproveché y salí también y fui y llamé a mi mamá porque yo quería saber quién era Camaño. Y marco el teléfono de mi mamá del teléfono del asistente militar. Y le digo, mami, y ella me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿quién era Camaño? Y me dice, ¿por qué? Y le digo, lo mataron. Uno se ríe porque, tú ves, sí, y mi mamá me cerró el teléfono del susto. Sí. Entonces, ¿qué pasa, Fausto? Ya, después de eso pasaron varios días que yo no me llevaban al palacio. O sea, que yo no, y yo decía, ¿pero qué es lo que pasa? Porque me sacaron del país. ¿Te sacaron, o sea, del país? Sí, siempre que pasaba algo, no sé por qué, me sacaban del país, me llevaron a Canadá. Ya. O sea, yo viví eso y la gente acusa, y yo te puedo decir que yo viví la ira del presidente Balaguer porque ocurrió ese hecho.
Yo recuerdo que con los años yo le pregunté a él que, o sea, le dije, él sabía, porque en ¿Pero el la ira fondo. era contra Ramón Emilio Jiménez o contra los que actuaron en la montaña de Nisaita? Bueno, la ira era porque parece que supuestamente, me relató él después, el asunto era que que preservaba, que ellos eran pocos. Su razonamiento es que ellos eran pocos y que ellos eran militares, Sí, eran que ellos nueve podían, guerrilleros, eran nueve guerrilleros. exacto, que ellos Hubo uno que se podían perdió y preservar la quedaban vida, ocho. que ellos podían preservar la vida de ellos, que no Ya. había necesidad de llegar y que por eso él se puso así, porque él se había comunicado con la familia de Camaño Con antes Fausto de, Camaño, el general Fausto Camaño, que bueno. era el padre de Camaño, habló con Balaguer y la información que se tenía era que Balaguer había dicho que iba a tratar de preservar la vida de su hijo. Exacto. Entonces él dice que él, aparte de que eran unos muchachos imberbes, que, ¿verdad? Habían tratado de que desistieran desde antes de ellos meterse en esa aventura. Pues él le había prometido a ellos que él iba a preservar la vida, cosa que él piensa que era totalmente posible por la cantidad de Aparte muchachos que de eran. que Camaño era considerado un héroe nacional porque él encabezó la resistencia a la intervención militar de los Estados Unidos en el año 65, también. Pues eso sucedió, o Bien. sea. Me gustaría conocer tu punto de vista sobre si Joaquín Balaguer, como dice Alexis Joaquín Castillo, no fue un papá, sino que fue un padre. Hay una diferencia entre una cosa y Claro. otra. Tú viste la declaración de Alexis Joaquín Castillo sobre eso. ¿Fue distinto contigo? Yo pienso que sí, pero yo no pienso que es porque yo era yo, ¿entiendes? O sea, no creo que en el fondo él estableciera como esas diferencias. Yo creo más bien lo siguiente, yo era hembra, él era débil con las hembras, o sea, tú viste que él tuvo una vida amorosa muy prolífica, ¿verdad? Prolífica, sí, Entonces, claro. o sea, él conmigo quizás fue distinto porque yo era la hembra, porque me tuvo siempre cerca, porque Alexis, yo te diría a ti que esa vinculación de Alexis con la izquierda, él nunca la entendió, porque yo lo escuché decir que los muchachos, era lógico que cuando eran jóvenes fueran comunistas, o Ya. sea, porque así era que le decía. Pero que al crecer, o sea, eso los ayudaba como a, tú sabes, amar la patria, a tener principios, o sea, que en el fondo él sabía que los comunistas no, ¿entiendes? O sea, Bien. él tenía un concepto Bien. de Pero digamos que Lucrecia Brown y Xiomara Zapata, que eran tus otras dos hermanas, son, ¿tuvieron el mismo trato que tú tuviste con el la doctor verdad que Balaguer? no lo sé. Porque te voy a confesar algo. Yo muchas veces le dije, mire, usted fue muy activo. Me decía falta de respeto. Yo quisiera que usted, yo tengo hijos, sus nietos. O sea, yo quisiera que usted me dijera, no fuera a ser que en algún momento determinado, estos muchachos, que el varón puede salir igual que usted, viniera y usted pusiera una desgracia en la familia. O sea, yo quisiera que usted, porque realmente yo pienso que todos teníamos el mismo derecho, ¿o Por no? supuesto, Tú, sí. entonces, sin embargo, éramos nosotros tres los que siempre supimos, siempre nos tratamos como hermanos, siempre estuvimos Te juntos. refieres a César Mayén, a Alexis Alexis y a Joaquín, ti, exacto. pero tú no conocías a No, Lucrecia. o sea, yo, ¿Cuándo tú conociste a Lucrecia mira, Brown? no, de conocerla hace mucho que yo sabía de su existencia, porque fíjate, tú sabes que las mujeres, Fausto, siempre tienen como ese sentido de las personas que han pasado por la vida de alguien que a ellas les importó. Sí. Y yo recuerdo que mi mamá un día me dijo, mira, tú te crees que porque tú eres la reina, pero tú tienes una hermana. Así, sí, Joaquín tuvo un hijo, ella le decía Joaquín, con la doctora Marta Brown. Marta Brown. ¿Pero qué? Entonces digo, no, pero allá, ella inclusive, ella estuvo cerca de él, siempre. Siempre estuvo cerca del O sea, de doctor alguna Brown. manera, ¿entiendes? O sea, la nombró, no sé qué, porque ella es la mayor. Sí, ella era mayor. Exacto. Entonces, yo me lo di como un hecho, Fue además. ministra, fue secretaria de salud pública. Doña Marta sí, Doña Marta. Doña Marta sí, Sí. Doña Marta fue secretaria de salud. O sea que nada, yo veía el trato de la tía con ella.
Oí comentarios en la casa, pero eso nunca lo asumimos hasta que el presidente Balaguer muere. Es que ella parece que cobró la valentía Bueno, porque también ella estuvo casada y esa es una situación en la que la familia tiene que manejar esos casos. Yo pienso que eso. Con discreción. Claro. Y entonces, pero Lucrecia, tú has tenido contacto con sí, ella. Sí, claro, yo tengo contacto con ella permanente. Permanentemente. Permanentemente. Y Xiomara, que se conoce menos. Bueno, yo la verdad supe de Xiomara posteriormente. Tú conoces, no sé si tú conoces a Rosa Balaguer. Sí, claro. Bueno, pues claro. A través de Rosa yo conocí a Xiomara, pero no hemos tenido ese trato, tú sabes, cercano como los otros y yo. Eso no, por circunstancias quizás, tú ves. Ustedes son siete, ¿verdad? Porque están los varones, que son cuatro, y las hembras, que son tres. Bueno, la verdad que yo no sabría decirte, oye, ¿por qué? Porque hay uno en Miami. Sí, hay uno en Miami. Sí, hay uno en Miami. No sé si tú recuerdas que cuando él murió, vino una persona con un sombrero igual que él y no sé qué. Yo recuerdo que yo había llorado tanto, 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 que los ojos eran como dos rayitas de los muñequitos así. Y yo pongo el programa que hizo Nuria Piera. Ella trató de entrevistarme, pero en ese momento yo no estuve. Sí. No sé, no tenía la fuerza para, tú sabes. Y yo recuerdo que cuando yo lo vi, o sea, que me quité los pañitos de los ojos y lo miro, digo, ay, pero sí es verdad, es el hijo, ese es mi hermano. No sé qué, entonces, oye, yo recuerdo. ¿Estamos hablando de Luis Bisonó? No, estamos hablando, el problema es que yo no me acuerdo cómo él se puso Joaquín, pero él no se llama, el nombre que no recuerdo es, tú sabes que en Estados Unidos los ciudadanos se pueden cambiar el nombre cuando lo desean, lo someten y bueno. Sí. Entonces él se cambió el nombre y él se llama Joaquín Balaguer. Pero no es Rafael Joaquín Balaguer. No es Rafael Joaquín. Ese es el que le dicen Joaquincito. No, Joaquincito no es hijo del doctor Balaguer. No, ese es hijo de López Balaguer. Exacto, ese es hijo de López. Ese es el que la tía adoptó, tú ves, para darle el apellido. Bien, pero entonces estamos hablando de Rafael Joaquín Balaguer Báez, César Mayén, Luis Bisonó, Mercedes Solís, Lucrecia Brown y Xiomara Zapata. Exacto. Esos son los siete hasta ahora reconocidos. Ahí no está el que vino de Estados Unidos cuando él falleció. No, él ahí no está. Ahí no está. No está. Es decir, que... Ese también... Ese yo recuerdo que él le mandaba cartas al doctor, reclamándole, inclusive hablaba siempre mucho de mí. Yo no sé por qué la gente, tú entiendes, o sea, que como que yo había tenido un privilegio que ellos no habían tenido, que no sé qué. Y yo recuerdo que yo le preguntaba a Bello, Bello, ¿qué hago? Se la leo. ¿Quién es este muchacho? No sé ¿Y qué. ¿Y tú me puedes decir el nombre de él? No, ¿El de Estados Unidos? Es que él se puso Joaquín. Ah, él se llama Joaquín. Sí, él se puso Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer. Él cambió su nombre. Bien. Y vive en los Estados Unidos. Y vive en Miami, creo que vive. En Miami. Ok, bien. Vamos a hacer una primera pausa, okay. Mercedes, para que hablemos ahora ya de otra dimensión, que es aparte de esta cuestión más familiar y más íntima. Vamos a hablar un poco de política y de un poco tus vivencias, digamos, política, porque tú activaste electoral y políticamente en el Partido Reformista. Sí. Volvemos en un momento. Mercedes, sin duda la vida de Joaquín Balaguer fue una vida política y su presencia es determinante para los acontecimientos y hasta el proceso democrático. Al final, en el Congreso Nacional lo declararon padre de la democracia dominicana. Me gustaría conocer tu criterio sobre la actividad política y las relaciones políticas desarrolladas por Joaquín Balaguer, algunas de las cuales no se veía muy claramente, como la relación con el profesor Juan Bosch. Alexis sí me dijo que sí, que había una relación estrecha y un acuerdo, un pacto entre Bosch y Balaguer. Pero también estaba Peña Gómez, que le tenía, guardaba su distancia, pero le tenía respeto. Luego aparecieron los jóvenes, estaban algunos jóvenes que fueron incorporados por Balaguer, tanto al gobierno como al Partido Reformista, y otros que vinieron de otras parcelas. Tus vivencias, tus recuerdos de esos momentos políticos
del doctor Joaquín Balaguer, que nos ayude a entender un poco ese personaje enigmático que todo el mundo ahora está tratando de analizar. Pues fíjate, Fausto, te voy a relatar algo de Don Juan, o sea, en relación con Don Juan, que retrata un poco el Balaguer humano. Yo siempre vi, fíjate, yo tenía amigos que eran de la tendencia de Don Juan, pertenecían a su partido. Y recuerdo que siempre nos sentábamos a discutir de política. Y yo les decía que yo siempre escuché al presidente Balaguer hablar, fíjate, él era muy respetuoso para referirse a los demás. Siempre los trataba de usted, siempre ponía una distancia, ese tipo de cosas. Hasta conmigo cuando se enojaba me decía usted y ya yo sabía por dónde venía la cosa. Sin embargo, yo estuve presente en conversaciones telefónicas entre él y Don Juan, donde ellos se decían Juan y Joaquín. Mientras afuera los periódicos los estaban matando y ya tú sabes, o sea, los hacía enemigos, ya tú te imaginas, ellos en su intimidad se respetaban como políticos, como se trataban como dos amigos. Conversaban. Exacto. A nivel, te voy a decir, que cuando el presidente Balaguer construyó los apartamentos en Acabona, sí, en la avenida, fue el arquitecto Eduardo Selman, el constructor. Y yo recuerdo que el doctor Balaguer lo mandó a buscar y le dijo, Eduardo, cuando usted termine el proyecto, yo quisiera que usted me guardara dos apartamentos que eso los voy a costear yo. Cuando usted termine, usted viene y me avisa. Y efectivamente, así pasó. Cuando se terminó el proyecto, que ya estaba para la entrega, el arquitecto va y le dice, presidente, ya los apartamentos están listos. Usted me dijo que le reservara dos apartamentos. Yo quería saber qué piso usted quiere, o sea, que cómo usted quiere que lo hagamos, antes de entregarle al banco, porque eso los financió un banco. Y él le dice, mire, yo quiero uno para Mercedita, usted le dice a ella que le, el que ella quiera, o sea, el que ella escoja, ese usted se lo, y yo quiero que usted, le voy a encargar una misión, yo quiero que usted vaya y hable con Juan, con Don Juan Bosch, y le diga que yo quisiera que él aceptara uno de esos apartamentos. Entonces, tú sabes que Don Juan vivía alquilado, sí. O sea, Don Juan fue una persona que llevaron una vida parecida, o sea, una vida austera, ¿entiendes? Sí. Y me acuerdo que el arquitecto le dice, bueno, ¿cómo no? Yo me voy a encargar, pero yo creo que sé cuál va a ser la respuesta. Cuando él viene de allá para acá, me dice, bueno, ya tú sabes todo lo que, ya tú sabes todo lo que dijo Don Juan, ¿verdad? Aquí entre tú y yo, Joaquín se está volviendo loco. Bueno, pero no lo aceptó. No. Entonces la respuesta, claro, diplomática fue, bueno, dile a Joaquín que yo se lo agradezco mucho, que lo piense como si yo lo estuviera viviendo, pero que él sabe que de ninguna manera yo puedo, aceptar, al final de mi vida, aceptar una cosa así. Luego el arquitecto Eduardo Selman encabezó un comité de recaudación de fondos para la, claro, construcción de una vivienda, un apartamento en realidad, sí, en el malecón al profesor Juan Bosch, que él nunca vivió, sí, porque al final el profesor Juan Bosch vivió en la avenida César Nicolás Penso. Exacto, frente al colegio. Frente al colegio, Santa Teresita, un tiempo largo. Muy largo. En el segundo piso, exacto, vivió ahí durante mucho tiempo. Y posteriormente se mudó aquí cerca de la torre del Banco BHD en el ensanche Quisqueya, creo que se llama. Y ahí vivió con doña Carmen hasta, sí, su fallecimiento. Ahí murió doña Carmen. Ahí murió también doña Carmen. Pero el arquitecto Selman encabezó esa búsqueda de recursos para un apartamento para el profesor Juan Bosch. Lo hemos conversado en varias oportunidades. Ya. Y con José Francisco Peña Gómez. Fíjate, yo te diría lo siguiente. Ellos se admiraban, aunque tú no lo creas. Aunque la gente le parezca insólito, el presidente Balaguer le tenía un poco de temor a su partido. Porque si tú te pones a mirar, con el respeto que me merecen los PRMistas o los PRDistas en ese tiempo, ellos son sus propios adversarios. O sea,
Y el doctor Balaguer le tenía cierto respeto a eso, pero no así al doctor Peña Gómez. Al contrario, en momentos en que las fuerzas incontrolables ponían en peligro al doctor Peña, yo sé que él utilizaba personas para poner a resguardo al doctor para que no fuera a pasarle nada. Pero te voy más lejos, o sea, yo pienso que él... Es decir, él cuidó a Peña Gómez. Él lo cuidó y yo estoy segura que doña Peggy no me deja mentir. O sea, que en el fondo, tú entiendes, ellos se respetaron. A nivel, oye, de que tú te acuerdas el 2 y 2. Sí. Peña Gómez sale convencido de ese 2 y 2. De ese pacto que le propuso Joaquín Balaguer. Exacto. En el año 94. Pero ¿qué sí. pasa? Que lo que el presidente Balaguer criticaba de los demás líderes, tú sabes que él se llevaba de su propio conocimiento y su propia cabeza era la que comandaba. Sí. Los otros líderes regularmente, tú sabes, más modernos, no eran así. O sea, ellos consultaban con su partido. Él consulta con Doña Milagros, Hugo Tolentino sí. y toda esa gente. Y entonces viene para de allá para acá con que... Que no va a aceptar, o sea que no... ya tenían la dificultad también de que cuando ya el doctor Peña Gómez es candidato, su candidato, su compañero de boleta era Fernando Álvarez Bogar. Sí. ¿Tú ves? Pero el doctor Balaguer... ¿Es verdad que Balaguer pidió que quitara a Fernando Álvarez Bogar de candidato vicepresidencial? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Bien. Cándido Jerón ha revelado eso. Sí, es verdad. Y que el doctor Balaguer quería que Peña Gómez fuera presidente. Y que antes del pacto patriótico le hizo la propuesta al PRD. Era como una reivindicación ante la historia, lo que así como yo lo veo. ¿Tú ves? Sí. O sea, yo creo que él a lo largo de sus 96 años le dio tiempo de ir rescatando voluntades que le fueron adversas, con su trato... con, ¿entiendes? Con la manera de respetuosa, porque aunque la gente piense, algunos digan que no, el presidente Balaguer era respetuoso de, tú sabes, de él. Pero no lo pareció mucho con Jacinto Peinado, por ejemplo, el candidato de su partido, que en el año 94 el doctor Balaguer no lo apoyó. Mira, nosotros teníamos una situación en ese momento que... No, en el 96. Sí, que la juventud 96. Dominicana y la gente se empeña muy poco en que ellos tengan el conocimiento. Solo hablan del Balaguer asesino, del Balaguer esto, del Balaguer hizo, todo lo que pasaba, igual que un poco ahora se le pega al presidente de la República. Claro, había un movimiento, el señor Mota Ruiz que tenía, que era lo que diga Balaguer. Lo que Balaguer. Diga Balaguer. Y Balaguer, por siempre. Una vez más por necesidad. Que nadie aspire mientras respire. Para que respire, exactamente. Sí. Y yo, mira, esa te puedo decir que es la parte del que yo no puedo. Yo creo que en el fondo él pensaba que ningún dominicano más podía amar esta república. De hecho, nos lo transmitió a nosotros, lo llevamos en la sangre. O sea, hoy tú me dices, mira, ven a hacer tal cosa que eso va a beneficiar al país. Y yo voy sin pensarlo, ¿entiendes? Porque pienso en los dominicanos. Él nos transmitió ese amor, ese tú ves. Pero yo te diría que en parte por eso, él pensaba que ninguna persona más podía. Pero él también tenía una particularidad. Y era que él tomaba mucho en cuenta cuando tú le... Él consideraba que lo habías ofendido. Entonces Jacinto... Era una persona buena, pero desbocada. O sea, desbocada en el sentido de que él no lo hacía por mal, pero no medía lo que... Lo que tú me quieres decir es que Balaguer era rencoroso, guardaba su rencor. Bueno, yo no quisiera decirte que lo era, pero en el fondo, ¿entiendes? Yo bueno, pienso... Fernando Álvarez Bogar lo sabe, Víctor Gómez Vergés sí. también lo sabe. Y hay otros más. Míralo, que sufrieron. Espérate, él a don Víctor... yo soy una gran amiga de don Víctor, o sea, le tengo un cariño inmenso. Él a don Víctor, eso se solucionó después, porque, oye, la gente lo acusa del asunto de la OEA. Lo de la OEA, pero, oye, sí. algo, o sea, él tenía, el presidente Balaguer era excesivamente riguroso con sus compromisos. Y él había hecho un compromiso ya,
con, inclusive cuando él supo que él tenía los votos, que podía conseguirlos, que la República podía ostentar ese honor. Para la Secretaría General de la OEA. Sí, exacto, pero ¿por qué me lo dicen ahora cuando ya yo hice un compromiso, tú sabes, para otro apoyo? O sea, tú lo puedes mirar como tú quieras. Sí, pero la manera en que él lo descalificó fue muy dura. Yo no quisiera tocar esa parte. No, está bien. Porque respeto a mi amistad con él. No, perfecto, te entiendo perfectamente. Y el mismo Fernando, que yo te puedo decir, yo no lo traté tanto, pero mi mamá inclusive trabajó con Fernando. Ya. O sea, que tuvimos una cercanía. ¿Y por qué en el 96 Balaguer no votó por Jacinto Peinado? Lo que te iba a explicar es que, fíjate, nosotros teníamos en ese momento, ya los americanos no querían al presidente Balaguer en el gobierno. Ya ellos estaban, ellos tenían planes de que él saliera. Debía, o sea, salir. Oye, ya ese periodo que estábamos, en que él estaba gobernando, ya cuando esas elecciones, ya ellos no querían que él fuera el presidente. O sea, ya el malestar. Bueno, lo que pasa es que también ya Balaguer estaba muy anciano, ya estaba ciego, aunque él decía que no iba a saltar agujas al Palacio Nacional. Bueno, de hecho, yo te voy a decir algo, él con toda su edad y su ceguera, tenía más visión que muchos dominicanos que tienen la visión completa. O sea, modestia aparte, ¿verdad? Él era una persona, o sea, yo te contaba que él con el simple hecho de ver a alguien, él sabía si podía o no podía. ¿Y qué pasó con Leonel Fernández? Decirte algo de Peña antes de finalizar este. El día que el doctor Peña Gómez murió, el doctor Balaguer y Peña Gómez se iban a reunir. Cuando al doctor lo llaman para decirle que el doctor murió, lo llama doña Peggy. Y doña Peggy, él piensa que Peña va a cambiar la hora. Y él le dice, doña Peggy, por favor, dígale al doctor que no se preocupe, que él puede venir a la hora que le sea posible, que guste. Porque el doctor tenía dificultades de salud y él tenía temor de que, producto de esas dificultades, tú ves. Pero él estaba enterado de la situación de salud. Sí, él estaba enterado. Y entonces doña Peggy le dice, doctor Balaguer, qué pena tan grande, pero yo lo estoy llamando porque el doctor Peña murió. O sea, para informarle que el doctor Peña murió. Y yo recuerdo al doctor ese día muy triste decir una frase que a ti te va a parecer insólita. ¿Cuál? ¿Qué dijo el doctor Balaguer? Ha muerto un amigo. Porque él como líder lo respetó. Lo que pasa es, mira, todo eso en un sentido que pasó fue producto de las pasiones que se vivían en ese momento, o sea, cómo se vivía la política durante ese tiempo, o sea, uh-huh. Las pasiones, el discurso de Peña, tú recuerdas, era incendiario, o sea, sí, pero él lo admiraba, o sea, que él fuera capaz de despertar esos sentimientos que él despertaba con ese verbo, eso para el doctor, tú sabes, o sea, porque él sabía que no era solo él en el... Y Leonel Fernández, ¿cómo fue esa relación ya de este jovencito con aquel anciano caudillo de tanta experiencia? Bueno, fíjate. ¿Cómo fue que conquistó al doctor Balaguer, el doctor Fernández? Fíjate, yo recuerdo que yo iba ese día a verlo y llamé por teléfono y me dijeron, mira, si tú llegas rápido, lo puedes ver. Si no, vas a tener que esperar que una comisión del PLD lo vea. En el 96. Exacto. Y entonces yo llego y cuando abro la puerta están Euclides Gutiérrez, Leonel Fernández, o sea, está ese grupo. Danilo Medina. Ay, caray, digo, ya me embromé porque, bueno, cuando ellos se van y yo entro a verlo, él está muy contento. Y yo le digo, caray, ¿y qué pasó? ¿Nos van a ayudar a recuperar los 2 años? Pero qué muchacha esta. ¿A qué viniste? Y yo insistía, porque eso no era usual, o sea, él estaba sonreído, se veía su rostro, tú ves, relajado. Bueno, no pude conseguir que en ese momento él me dijera. Te dijera exacto. Lo que había pasado. Entonces, cuando yo salí del despacho era bastante grande. Cuando yo me estoy alejando ya con mis manos de papeles, que estoy en la puerta, que él siente que la puerta abre, me dice, mira, te quiero ver en el fin de semana.
Digo yo, sí, señor, usted dispone y yo enseguida, no se preocupe. Y me dice, encontré el gallito en otra traba. Refiriéndose a Leonel Fernández. Refiriéndose ya a Leonel Fernández. O sea, realmente el presidente Fernández a él lo impresionó. Él lo que no entendía después era que todas las decisiones de Leonel terminaran en el comité político. O sea, fuera una cosa, porque él decía, es que él es el presidente de la República, él es que firma los decretos, él tiene que hacerle ver que no puede ser, que todo depender no puede de ser un comité. No puede ser así. Ya. O sea que ellos, ¿cómo te digo?, no tuvieron una relación tan cercana como posteriormente. Pero en el 96 ocurrió eso, pero en el 2000... Bueno, Fausto. El doctor Balaguer no quiso darle apoyo. Pero es que al acuérdate PLD. Que al doctor Balaguer, el doctor Balaguer caminaba por prescripción médica en el Mirador. Sí. Y al doctor Balaguer le mandaron el fiscal y se lo sentaron, o sea, en la puerta de su casa para intimarlo, porque ellos decían que se lo iban a llevar preso. O sea, que lo iban a detener para interrogarlo. Eso fue, ¿entiendes? Entonces, yo me imagino que él no podía entender cómo unas personas que él le había dado el gobierno, ¿entiendes? O sea, como que reaccionaran así. Una cosa que cuando ellos fueron a preguntarle, pensando que él iba a pedir la mitad del gobierno, él le dijo, el Partido Reformista no quiere nada. Todo lo que ustedes hagan lo hacen a título personal. Y yo te puedo decir que el doctor Balaguer nunca le pidió nada. Siempre se quejaba de que algunas obras como que se las tenían abandonadas. Y nunca se me olvida que ellos tenían a todo el mundo ahogado económicamente. Y una vez el doctor Castillo fue a visitar al presidente Balaguer y el doctor Balaguer le dijo, mira, la muchachita, como me decía, la metí en un problema y yo necesito que tú la ayudes, pero sin decir que yo te lo... Ahí está también el doctor Castillo. Marino Vinicio Castillo. Marino Vinicio Castillo. O sea, el doctor Balaguer nunca le pidió nada a Leonel Fernández ni al PLD. Ya. ¿Y ellos fueron malagradecidos con él, en tu criterio? Mira, nosotros entendimos después de qué sector había partido todo eso del fiscal y todo eso. Yo pienso que ellos fueron no malagradecidos. Por ejemplo, no sé si tú recuerdas cuando Danilo fue candidato. Sí. Ellos querían que el presidente Balaguer fuera el candidato y que él fuera el compañero de boleta, uh-huh. A lo que el doctor Balaguer se negó. Sí. ¿Tú ves? O sea, que él sabía que ahí subyacía, tú sabes, una situación... Es decir, para competir con Hipólito Mejía... En el año 2000, en una segunda vuelta, ellos querían que Balaguer fuese el candidato y Danilo su compañero. Ellos que en esa elección ellos querían que, por lo menos esas eran las aspiraciones de Danilo, y tuvieron un año en eso y el doctor Balaguer siempre dijo que no. Eso nunca se ha hablado, pero eso era así. Y hubieron muchas presiones internas. Es decir, el PLD le cedía la candidatura presidencial a Balaguer. Si Danilo era su compañero de boleta. Si Danilo porque era ellos su pensaban compañero. Que el doctor Balaguer iba a durar 4 meses y se iba a morir. Entonces, eso no ocurrió. Bueno, el doctor Balaguer terminó falleciendo en el año 2002. Exacto. 14 de julio. Del 2002. Del 2002. Cultivó una gran relación con Hipólito. No podemos dejar de hablar de Hipólito. De Hipólito Mejía, sí. Sí. Hipólito llegó a estar con él de una manera prácticamente familiar. Te puedo decir que el doctor Balaguer habló con Hipólito cosas que uno se sorprende del grado de confianza que él le llegó a tener. A nivel que nosotros heredamos ese afecto por Hipólito. Por Hipólito. Porque, ¿tú sabes? Pero era que el Hipólito hacía que Balaguer se riera mucho, que gozara mucho. No, ¿y cómo porque era te repentista. Digo, claro, ¿no? Y lo consultaba. Y lo consultaba. Lo respetaba. Y lo respetaba. Él cuando lo de Van Inter, sí. Yo recuerdo, nunca se me olvida que él fue a preguntarle. Le dijo, doctor, ¿está pasando esto? Y yo recuerdo que el doctor dijo, bueno... ¿Qué problema? Porque esto es un lío, si lo resuelves,
y un lío si no lo enfrentas. O sea, como quiera usted. Pero ya se fue en el 2002, sí, antes del fallecimiento antes de Balaguer. Porque lo de Van Inter al final terminó explotando en el 2003. Sí, claro. Pero ya el problema venía, ¿entiendes? Venía arrastrándose, exacto, claro que sí. La economía dominicana y el sector financiero estaba inclusive seriamente. Déjame decirte que con todo y los repentistas, yo siento que Hipólito fue muy respetuoso del presidente Balaguer, porque yo te podría decir que un poco de esa reelección él lo ayudó a convencerse de que qué bien, de que eso, bien, tú sabes, ocurriera. Bien, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Mercedes Solís, hija del doctor Joaquín Balaguer, sobre estos acontecimientos que se dieron. Ya hemos visto la parte política institucional, vamos al último segmento para hacer una valoración. Hay algunas que ya se están haciendo, tú conoces, claro, algunas. Hay una que viene próximamente con un libro de José Miguel Soto Jiménez que se titula El Doctor. Un libro muy interesante sobre Joaquín Balaguer. Volvemos en un momento. Bueno, hay dos personas, Mercedes, de la que prácticamente no hemos hablado, que han sido Danilo Medina, que ya me dijiste que quiso ser candidato vicepresidencial con Joaquín Balaguer, y Luis Abinader, que ahora es el presidente de la República. ¿Conoció Balaguer a Luis Abinader? Sí, lo conoció. Él fue a visitarlo una vez con don Rafael. José Rafael Abinader, exacto, su padre. Su padre. Sí. Y yo recuerdo que el presidente se impresionó con él y le dijo a don Rafael, muy respetuosamente, cosa rara. ¿Tú recuerdas el año de eso? No, la verdad no que no. No lo recuerdo, bien. Rafael, deja eso ya, esas aspiraciones, porque el que va a ser presidente es él. ¿Es tu hijo? Es él, es Luis. Luis, ya. Porque habían dos que eran actuaban juntos, los dos. José Rafael Abinader Corona, el hermano mayor de no, Luis. No, pero era Luis. Y Luis era, Abinader. Fue Luis que y él, solo con conocerlo, por eso yo siempre dije que él tenía un ojo, que sabía lo que... Él no sabía cómo iba a resultar, pero sí sabía lo que podía suceder. Mercedes, me gustaría conocer tu valoración de ese personaje histórico del proceso democrático dominicano que tuvo tanto tiempo al lado de Trujillo y que posteriormente da el salto y se convierte en presidente constitucional dominicano y en un líder político histórico de referencia, por decirlo así. ¿Cuál es tu valoración? Mirándolo políticamente, luego vamos a ver en términos personales. Mira, realmente habiendo yo vivido tantos acontecimientos de la vida nacional, yo creo que si no hubiera sido Joaquín Balaguer con el conocimiento que él tenía de los dominicanos, no sé dónde hubiera ido a parar este país. Porque él tenía una manera particular de hacer las cosas y de bregar con los odios que había despertado la guerra del 65. Ese enfrentamiento entre dominicanos, ese asunto de los civiles y los militares. No sé si tú recuerdas que los jefes militares regularmente no eran amigos entre sí todos. Uh-huh. Eso era una manera de él de mantener... Pero hay quienes dicen que él estimulaba esa división para poder tener el control. Bueno, yo te diría que sí, pero fíjate algo. No era solamente para él tener el control, porque eso... Acuérdate que aquí esos jefes militares muchas veces pensaban que podían disponer de la vida de los dominicanos sin... Pero decían Balaguer, muñequito de papel. Bueno, hasta yo voceaba eso. Porque imagínate yo. Tú también llegaste. Yo también voceaba. Uh-huh. Y mami decía, oye, óyela a ella. Uh-huh. Pero yo no sabía lo que... ¿Entiendes? Pero no, el doctor Balaguer era una persona de voluntad férrea, que yo pienso que el tiempo que de paz que luego adquirimos los dominicanos, en parte se lo debemos a ese conocimiento que él tenía de la idiosincrasia de su pueblo, de lo que podía esperar, de lo que se podía hacer, de cómo salvaguardar algunas vidas. Yo
Fíjate, yo estudié en el Colegio Santa Teresita, ¿no? Y allá había una profesora, Sara Musa de Peña, era la esposa del sindicalista Julio de Peña Valdés. Y yo recuerdo que una vez doña Sara quería ver al presidente Balaguer. Y yo, en una de mis visitas al palacio, le dije, mire, doña Sara quiere verlo, yo quisiera que usted, por favor, la recibiera. Él no me contestó. Y entonces pasan los días y vienen los días y pasan los días. Y yo decía, pero bueno, pero él no me va a recibir a doña Sara, pero ¿y por qué él me hace eso? Porque en otras ocasiones, pues eso no ha sucedido. Y Sara era tu profesora. Era mi profesora de matemáticas, una materia que yo odiaba. Sí. Y entonces yo le decía, pero me voy a quemar. Y él me decía, entonces tú vas a pasar la materia en base a lo que yo pueda, a mis influencias. No, 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 yo lo que le quiero decir es que ella no va a querer saber de mí porque qué razones tiene usted Para para no no querer recibir. recibir a la señora. O sea, sí, bueno. Y me dice él, mira, yo te voy a explicar algo que no sé si tú vas a entender. Ella me quiere ver porque ese señor está detenido. Está preso, Sí. Julito de Peña Valdés. Exacto. Él era dirigente Yo sindical y miembro del Movimiento Popular Dominicano. puedo ayudar sin verla a ver cuáles son las condiciones en que él está, pero yo no puedo recibirla porque yo sé lo que ella me va a pedir. Y mi manera de preservar la vida a ese señor, aunque tú no lo creas, es tenerlo donde él está. ¿Cómo? Sí, Así. así. Es decir, que él lo tenía preso para O sea, preservarlo. o sea, Preservarle la se lo vida. llevaron y él consideraba que esa era la manera que él tenía de que don Julio no perdiera la vida. Dime, ¿cómo yo le explicaba eso? Nunca se lo pude explicar. Nunca tuvieron que ponerme un profesor particular. Nunca le pude explicar a doña Sara que ¿entiendes? Que Él dice que lo tenía preso, él estaba preso para él estaba poder detenido. controlarlo. Es no controlarlo a él, no controlar a los que A tú las sabes, fuerzas exacto, a los incontrolables, que querían asesinarlo. exacto. Y que por eso él lo tenía preso. Exacto. Es decir, que los presos, tal vez no No, era no, el no, caso. no, 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 eso no quiere decir que todos los casos son iguales. Ya, Yo te muy estoy bien. contando un caso Un particular. caso particular de Exacto. Julito de O Peña sea Valdés. que, bueno, tú me dirás, pero ¿qué razonamiento es ese? Tú ves, pero realmente, como me lo dijo, te lo relato. Ya, es decir, las fuerzas incontrolables tenían una acción que habían planificado matar a Julio de Peña Valdés Exacto. y la manera de él salvarle la vida era tenerlo bajo Detenido. prisión Exacto. en la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Fueron muchos los presos, ahí estaba Fafa Tavera, Moisés Blanco Henao, Rafael Chalhoub Mejía, Julito de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, muchos. Barbarín Mojica, muchos fueron prisioneros en ese momento. Bien, tu valoración entonces como demócrata de Joaquín Balaguer es que él salvó el proceso democrático en República Dominicana. Si no hubiese sido él quien gobernara el país, tú no sabes a dónde hubiese terminado el Claro, país. porque había mucho odio, Ya. mucho odio entre los dominicanos. O sea, Bien. aquí la gente, bueno, tú te acuerdas que eran policías, o sea, eres policía, hay que matar a un policía, X cualquiera, porque Pero más. existió la banda Colorada, Claro. Macorís, Ramón Pérez Martínez, que era una persona muy, muy balaguerista, encabezó la banda. Y la banda cometió muchos, muchos crímenes en el gobierno de Balaguer. Entonces, esa es una de las razones por la que se acusa a Balaguer hoy día. Al pasar balance, dicen, bueno, en su gobierno parece que Cándido Jerón ha dicho que esas muertes venían desde fuera. Y ha Mira, dicho que en el caso de Orlando Martínez, por ejemplo, fue una empresa transnacional que tenía operaciones aquí. exactamente. Bien, ¿tú Y qué tú piensas de sabes, eso? no, yo escuché que eso no solamente era así, sino que parte de que no se solucionara el caso era porque esa transnacional tenía que ver con la muerte de Orlando. Aparte de que tú sabes que quienes perseguían, una de las fuerzas que perseguían aquí los muchachos era los americanos y sus fuerzas. ¿Tú sentiste en algún momento que sí, que había presencia de fuerzas
externas de Estados Unidos que querían que se actuara en una determinada dirección? Mira, yo pienso que en algunas ocasiones él no se dejó presionar, ¿entiendes? O sea, no permitió que lo que ellos querían prevaleciera. Y entonces ellos, en vista de que no pudieron conseguir exactamente lo que ellos querían de él, pues ellos actuaron. Hoy día... Tú lo puedes acusar de que él se hizo de la vista gorda en el sentido de qué podía él hacer con esos... Hoy día, para ti, Mercedes, ¿quién representa más a Joaquín Balaguer como político, su concepción de la democracia, del gobierno, del país? ¿Quién lo representa más? ¿Su partido, otro partido, algún líder, dirigente? No. Es que, mira, el Joaquín Balaguer que yo conocí, no creo que vuelvan a ser. Por lo menos yo no lo voy a ver. Ya. ¿Tú lo absuelves como persona por el trato cariñoso contigo? No, yo lo absuelvo como persona porque lo vi sentir las muertes, porque lo vi actuar y ¿entiendes? O sea, hacer lo que se podía dentro de lo posible, o sea, por eso yo lo absuelvo, porque vi una persona humana, una persona que yo iba y le decía, presidente, mire, esto, usted está construyendo tal proyecto habitacional, yo necesito que usted a Fausto, que es reformista y es nuestro bastión en tal parte, usted me le, por favor, me le asigne una vivienda ahí. Y él decirme, ¿y tú consideras que el logro de Fausto es ser reformista, que la valoración que le permite a él accesar a una vivienda es ser reformista? O sea, ¿tú no consideras que ser dominicano es suficiente para accesar una vivienda y tener necesidad de esa vivienda? ¿Tú no crees que lo que deberíamos de hacer es una investigación a ver si Fausto realmente no tiene vivienda y si Fausto, ¿verdad? Entonces, oye, Fausto, eso tú lo puedes hacer un día tratando de educar a un hijo. Sí. ¿Tú ves? Sí. Pero tú no puedes durante toda tu existencia enmarcar tu vida en ese sentido frente a una persona, ¿ves? Si de verdad algo de ti no es, ¿entiendes? Entonces, yo no puedo dar otra valoración porque es que yo lo vi siempre, ¿entiendes? Tratando de que esto avanzara. Yo tengo una crítica con él. Sí. Y es con la educación. O sea, sí, que él siendo un educador, ¿tú entiendes aquí por qué le dio más importancia a otras cosas? Y yo entiendo que los presidentes tienen que enfocarse. O sea, que tú no puedes abrirte todos los frentes, sino que tú tienes que decir, este va a ser el logro de mi gestión. Uh-huh. ¿Tú ves? Y él quería, habiendo vivido fuera mucho tiempo, habiendo estado en Europa y todo eso, él quería, él tenía una visión de este país, tú ves, en su cabeza, que porque su vista no la necesitó. O sí, sea, él, por ejemplo, cuando lo del Parque Mirador, o sí, sea, él te habla de lo que él vivió en los Campos Elíseos, de que tú entiendes, o sea, él tenía una visión de lo que él quería que este país se convirtiera, que tú entiendes. Muy bien, qué bueno, muchas gracias, Mercedes Solís, por esta conversación sobre tu padre y sobre ti también, porque en toda ella hemos hablado de ti y tú has narrado de ti, de la relación con Joaquín Balaguer, tu padre, y con tus hermanos y hermanas. Muchas gracias. Señores, gracias a ustedes igualmente por la compañía. Hemos concluido esta conversación. Solamente nos queda una conversación con José Miguel Soto Jiménez sobre su libro El Doctor, que se va a poner a circular a finales del mes de septiembre y que es una obra de valoración histórica importantísima sobre la figura del doctor Joaquín Balaguer. Muchas gracias por la compañía.